Hola chicos y muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre cómo estar contento con lo que tienes. Bien, no lo podemos negar. Todos hemos pasado por momentos en los que vemos cómo otros fotógrafos tienen el equipo perfecto, el equipo profesional, la buena cámara, el buen objetivo, de hecho un montón de buenos objetivos que en total valen igual 5.000, 10.000 euros, 15.000 euros y más algunos. Y nos hemos sentido como que somos unos frikis con nuestras cámaras viejas, da igual si son analógicas, digitales, con nuestros objetivos básicos de kit y pensamos: wow, este claro que hace buenas fotos. Está claro que yo no puedo hacer estas fotos con lo que tengo. Mis fotos no servirán para nada. Entonces, hoy te traigo un pequeño consejo de cómo puedes motivarte para utilizar lo que tienes, disfrutarlo y aprenderlo. Porque el primer paso es entender que no te queda otra. Hasta que no tengas pasta para comprarte otra cosa, te vas a quedar con lo que tienes. Punto. Dos, la verdad es que puedes hacer más con lo que tienes. Y tres, tienes que saber hasta dónde puedes llegar como mínimo. Y para hacer esto, lo que te puedo recomendar es lo siguiente. Todo lo que tienes, digamos, una cámara básica, muy básica, una 1000D, 1100D, 1200D, una, no sé, una 600D, que no está nada mal, pero bueno, mucha gente se queja y dicen: si tuviera algo más, haría mejores fotos. Está claro que harías mejores fotos, pero no tienes algo más. Y tampoco depende tanto de la cámara, pero a veces sí, vale, lo reconozco. A veces sí, porque hay diferencia entre ISO máxima 6400 y ISO máxima 102400. Pues hay diferencia, está claro. Pero lo que puedes hacer es entrar en webs como por ejemplo Flickr y buscar fotos hechas con cámara como la tuya, por ejemplo, con una 1100D. Buscar fotos hechas con objetivo como el tuyo, por ejemplo, el 18-55 o con el 50 milímetros de Canon 1.8, el más barato que hay en el mercado, o un objetivo aún más antiguo. Busca a otras personas lo que han hecho con lo que tú tienes y que te parece muy poco. Y te garantizo que encontrarás fotos excepcionales, fotos que vas a decir: es imposible que esto esté hecho con la cámara que tengo yo en mis manos. Porque vas a ver que se puede hacer mucho más. Te vas a dar cuenta de que eres tú el que hace la foto. Y sí, en teoría todos lo sabemos, todas estas frases de la cámara, la foto la hace el fotógrafo, no la cámara. Muy, muy, muy conocidas frases de este tipo, las sabemos todos. Pero lo importante es que llegues a entenderlo, a estar convencido de que es realidad y es verdad que por muy básico que sea tu equipo, puedes hacer cosas grandes. ¿Crees que puedo hacer cosas grandes con esta cámara del 1963? Yo creo que sí. Yo estoy convencido que sí. De hecho, dentro de poco le voy a comprar carrete y la voy a utilizar. Y voy a hacer fotos guay, fotos preciosas, fotos que va a tener un toque más chulo que las digitales. ¿Por qué? Pues porque me apasiona la fotografía y porque con tener algo que puede guardar el momento o lo que yo he visto, lo que me ha impresionado, lo que me ha gustado o lo que yo he creado de alguna forma jugando con la luz, ya me vale. Y quiero que tú también estés contento con lo que tienes. Quiero que estés contento con el equipo tan básico que tienes. Y que digas: mira, si este, cualquier desconocido de Flickr, puede hacer esta foto, yo también puedo. Y voy a trabajar para conseguirla. Y me voy a esforzar para buscar ese tipo de paisaje, ese tipo de persona, ese tipo de iluminación. Y voy a construir esta foto. Porque cuando trabajamos, excepto cuando es fotografía documental, cuando hablamos de fotografía artística, nosotros construimos la foto. Cuando aprendes a construir la foto, que en otro vídeo hablaré sobre esto, tu equipo no importa tanto. De verdad. Así que cierra este vídeo. Bueno, antes suscríbete, dale a me gusta y compártelo para que más gente se motive a hacer lo mismo
entra en Flickr o cualquier otra web que conozcas donde puedas filtrar las fotografías por equipo, por cámara, por objetivo, por carrete o por lo que sea, y mira cuáles son las mejores fotos que se han hecho con lo que tú tienes. Y aspira a esto.